dije que iba a hablar de un signo que no es fijo, el signo de Sagitario. Sagitario es un signo mutable. ¿Qué significa esto? Que son cambiantes. ¿De dónde viene lo de mutable? Los antiguos creían que algunas constelaciones que no se veían en una época del cielo se ocultaban para cambiar. También Sagitario, como es un signo de fuego, fue asociado a los cometas, y los cometas venían y pasaban. Y a los antiguos les costaba mucho trabajo establecer la órbita de los cometas. Como cometa que pasa, son los problemas de Sagitario en estos días. Así que si eres del signo de Sagitario, concéntrate en que esta luna nueva borre muchos de tus problemas. Cuando Sagitario es nacido en luna nueva, es aventurero. Es de esa gente que cambia de geografías, que no le tiene miedo a un cambio de mudanzas, que se instala en otra ciudad sin ningún problema y la gente ni siquiera se entera de que ellos se han cambiado. También, cuando Sagitario es nacido en luna nueva, son los redes del trabajo por internet, porque ellos están en una localidad atendiendo un trabajo en otro lado, a la distancia, y nadie se ha percatado de que ellos se mudaron de ciudad o que no están físicamente ahí. Trabajando muy bien las redes sociales, pero también entendiendo que los proyectos que tienes ahora van a eliminar problemas, nos acogemos a los ángeles más elevados de todos, que son los ángeles del trono de Dios. El coro de los ángeles del trono, o más popularmente, Sagitario, los tronos, tienen 6 pares de alas. No se ven en la foto, pero ellos tienen 6 pares de alas y las tienen para taparse con ellas cuando Dios se hace presente en su trono. Se dice, Sagitario, que la energía de Dios es tan fuerte que los ángeles necesitan cubrirse el rostro con las alas. Por tanto, están conectados a la energía mayor del universo. Así es tu salida de problemas en este momento con la luna nueva. La energía mayor del universo se está llevando tus problemas lejos de ti.